There's nothing scarier than seeing something terrifying happen in your own hallway. What's even worse is when you do. El que se acerca a Dios de todo corazón tiene que saber que el ejército de Satanás luchará con más fuerzas para derrotarlo. Pero no hay nada que temer si estamos escondidos en el lugar secreto del Altísimo. No dejes que las cosas de este mundo te sigan distrayendo. No dejes que tus sentimientos por alguien te lleven a fallarle a Cristo. Satanás sabe que le queda poco tiempo y no quiere perderse solo. Además, también quiere soldado para su ejército en la última guerra de Gog y Magog. Por eso debemos buscar a Dios diariamente y tratar de estar en el ejército de Dios, entre los redimidos de Dios. Porque Satanás, cada persona que muere sin Cristo, o cada persona que se pierde, será un soldado para el ejército de Satanás porque él cree que él todavía puede vencer a Dios. ¿Por qué quieres perderte si tú tienes un Dios tan grande? No te atormentes más. Los enemigos de Dios están peleando con todas sus fuerzas. ¿Y no lo haremos nosotros? El Señor tiene un mundo para nosotros mucho mejor que este, donde tú viajarás a otros mundos y vivirás eternamente, donde Jesús te contará por qué Él no te dio aquello que tú le pediste con tantas lágrimas. Nos dará más de lo que merecemos, porque siempre he pensado que la cruz es suficiente. Este tema que le daré hoy es la tercera parte de la serie 2025. Como ya dije, me escriben personas americanas para que esa serie se haga en inglés. Estoy en ello. Démosle gracias a Dios las personas de habla hispana que Dios nos ha dado este tema primero a nosotros en español. Di este tema el sábado pasado en una iglesia y la iglesia estaba hambrienta por escucharlo. Dios es bueno. Me encanta cuando veo hermanos y hermanas que no tienen otra cosa más que deleitarse escuchando la palabra de Dios y en conocerlos. Duraron 2 horas sentado ahí. Cuando terminé el tema, fuera de la iglesia, un muchacho lleno de tatuaje me dijo que cuál es ese Dios del que yo hablo. Le dije, el Dios que te tiene con vida hoy. Me dijo muchísimas malas palabras y me dijo que el Dios que lo tiene con vida a él no es mi Dios, sino otro. Entonces miré que tenía tatuado el sigilo de Satanás en el cuello y en su muñeca del brazo izquierdo tenía la cruz invertida. Esos tipos de tatuajes se lo hacen los satanitas. Supe que estaba en medio de un siervo de Satanás. Me dijo cosas peores de las que me dijo el hombre al que le pasé con el carro por los dedos de los pies. Dijo cosas de Dios que nunca creí que un ser humano sería capaz de decir. Yo solo lo miraba a los ojos y mientras me insultaba e insultaba a Dios con palabras muy groseras. La gente creyó que había un gran problema y por eso él me decía todo eso. Lo decía muy fuerte y andaba con una moto y casi me tumba con la moto. Yo le dije que Dios lo ama y me dijo cosas feísimas de Dios. Me dijo que fuéramos a un lugar a buscar algo y le dije que no. Y que aunque él no quiera, yo como quiera le voy a compartir a mi Dios. Y él me dijo que a él no le comparta a mi Dios, que él tiene el suyo. Se fue en su moto y mientras se iba, seguía insultándome a lo lejos. Me sentía mal porque después de dar el tema que le di a los hermanos ahí, todo fue tan bonito y el que le daré a ustedes hoy, al salir me esperaba esa persona llena de rabia y con unas ansias inmensas de hacerme daño. Al otro día fui a predicar a otra ciudad y se dañaron todos los equipos. El pastor estaba sorprendido y me dijo que eso nunca había pasado. Estaban todos los hermanos esperando este tema, pero no lo pude dar porque no funcionó. Y como quiera, prediqué, aunque no le mostré las diapositivas y tuve que predicar otro tema. En los tiempos bíblicos no había diapositivas, así que pensé, bueno, Dios va a ser glorificado. Y se me invitó para volver a principios de diciembre para dar el mismo tema que no se pudo dar y tener una santa cena y hacer algo incluso más bonito todavía. La iglesia estaba llena de jóvenes, en especial había muchas chicas, así que le di mi testimonio y me enfoqué en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y con ese verso Dios me dio un mensaje nuevo en ese momento. El pastor de esa iglesia me envió un mensaje la madrugada, como a las 3 de la madrugada. Me dijo, Ero, estoy orando por ti,
Dios me puso a orar por ti. Y él me dijo que estos temas del fin del tiempo son los que más Satanás ataca, porque descubren sus artimañas. Él me dijo que ore mucho porque la guerra no fue contra la iglesia, que la guerra fue contra mí, por el mensaje del fin que yo iba a predicar. Satanás no puede hacerme ningún daño a menos que mi Dios se lo permita. Sé que es una guerra a muerte la que tengo con Satanás, pero él es un enemigo vencido. Cristo aplastó la cabeza de Satanás en la cruz y se le está aplastando en nuestros corazones. Satanás me ha atacado con todo. Los que conocen bien el canal saben que esta plataforma me ha censurado muchas veces. Saben que el Ministerio Bullón intentó que eliminaran este canal 2 veces. He tenido familiares que me le han puesto difícil con el trabajo de Dios en las traducciones por este canal. Pero Dios es el dueño de Escuela de Profetas. Este canal lo sustenta Dios. Si hiciera esto por dinero, me muero. ¡Ay de mí si fuera así! Por eso digo bien claro en la descripción que la obra se hará contigo o sin ti, porque esto es de Dios. Vamos a entrar al tema que me ha provocado tantos problemas en estos días. Oremos. Bendito Dios, mi Padre bueno, que todo nuestro ser te alabe por toda la eternidad. Solo tú mereces suprema adoración, que te reflejemos ante el mundo y que vean que somos tu pueblo. Que entendamos, Dios, de una vez y por todas, que este es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Señor, ¿qué hacemos para despertarnos y despertar a otros? Por favor, perdónanos porque hemos pecado al no darle al mensaje de los 3 ángeles la importancia que tiene. Al presentar de Cristo solo lo que nos conviene, por creer que tú nos perdonarías aún en el momento del fin, después de que la gracia se haya cerrado. Ayúdanos a no pecar ahora mismo. Somos débiles y te necesitamos tanto, Padre bueno. Úsame una vez más, y si hay pecado en mí que pueda impedir que me use por completo, te pido, mi buen Dios, que me perdones y que tus palabras lleguen a los corazones de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¡2025! Esto se acabó. Todos los caminos llevan a Roma. Esta es la dialéctica hegeliana. Desaparecerán de la tierra. La Biblia en muchos versos habla de una gran despoblación. Jeremías 16:4 dice: de muertes crueles morirán, no serán llorados ni sepultados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, a espada y por hambre serán acabados. Y sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Desaparecerán de la tierra. Nahum 3:3-4. El jinete alza la espada resplandeciente y la lanza resplandeciente, y hay multitud de muertos y gran número de cadáveres, y sus cadáveres no tienen fin. La gente tropieza con sus cuerpos a causa de la multitud de fornicaciones de la bien ramera favorecida. ¿Cuál será esa? ¿La ramera bien favorecida? Todos sabemos que esa es Babilonia, la iglesia católica. Maestra de hechicerías, maestra de hechicerías. Sabemos muy bien que hechicerías en griego quiere decir farmaquea, de donde viene la palabra farmacia. O sea, que Babilonia es muy experta en eso y también muy experta en ocultarse, y que no la acusen de eso. Pero los hijos de Dios, lo que leemos y estamos pendientes a las profecías, el Señor nos muestra de dónde vienen estas hechicerías, aunque vengan cubiertas de nombres bonitos, como hay en las farmacias, o de pinchazos bonitos. Sabemos que el veneno está detrás de todo eso, el veneno de la serpiente. Dice que vende naciones con sus fornicaciones y familias con sus hechicerías. Tengan mucho cuidado. Esto es urgente. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay muchas personas que no le dan la seriedad que lleva este verso. Ahora, si te dice que no habrá otra tribulación como esa, y la Biblia nos dice que los tiempos serán de mal en peor, quiere decir que esa es la peor,
O sea que esa es la última. Miren cómo Dios nos muestra las cosas tan claras y a veces no la vemos. Si te está diciendo que no habrá otra como esa, y la Biblia me dice por otro lado que las cosas irán de mal en peor, que no habrá hijo para padre ni padre para hijo. O sea, lo que me está diciendo aquí es que esta es la última. Y eso significa que nuestro Cristo ya viene, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Fíjense en esas palabras, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, dice la versión en español, la Reina Valera 1960. Eso no te quiere decir que nadie sería salvo, o sea que no iría al cielo, ni nada de eso, ya te lo probaré ahora. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí, aquí está el Cristo, o allí, no lo creas. Mateo 24:22, aquí está, como lo dice la Biblia King James, por las que murieron personas. Dice, y si aquellos días no fueren acortados, no habría carne que sea salva, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. O sea, que esos días pueden ser más rápido de lo que pensamos, porque habrá una despoblación de la tierra tan grande que si el Señor no acorta esos días, no quedaría un ser humano en la tierra. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Desaparecerán de la tierra. Dice Manuscritos Liberados, tomo 8, la página 346. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está obrando como nunca antes. Satanás está obrando como nunca antes, pero los siervos de Dios no están obrando como nunca antes. Al contrario, creen que el día de mañana será igual que el día de hoy. Se esfuerza por actuar como director del mundo cristiano. ¿Cómo? Se esfuerza por actuar como director del mundo cristiano. O sea que Satanás está actuando como el director del mundo cristiano. Vamos a ver eso. Con una intensidad maravillosa está trabajando con sus maravillosas mentiras. Se presenta a Satanás caminando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Desea abrazar al mundo entero en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces podemos estar creyendo que estamos adorando a Dios y estamos adorando a Satanás bajo un falso cristianismo. Asume los atributos de un cristianismo y afirma ser Cristo mismo. Eso no lo digo yo, pueden verlo aquí. La palabra de Dios declara que cuando conviene al propósito del enemigo, él, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo el pretexto del cristianismo que, si fuera posible, engañará hasta los elegidos. A medida que los espíritus profesen fe en la Biblia y manifiesten respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como una manifestación del poder divino. Satanás mostrará respeto por las instituciones de la iglesia y su obra será aceptada como una manifestación del poder divino. ¿No han escuchado muchas personas que han dicho, hablen de Jesús, no hablen de otra cosa, como si la Biblia entera no hablara de Jesús, como si hablar de la palabra de Dios no fuera hablar de Jesús? Entonces aquí te dice bien claro que Satanás manifestará respeto por las instituciones de la iglesia. Y muchas personas creen que porque alguien agarra un verso o agarra la Biblia, ya es una persona de Dios. No es así, no es así. Bien lo dice Isaías 8:20, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Tenemos mucho más que temer desde adentro que desde afuera. Te está diciendo que tenemos mucho más que temer de los cristianos que están dentro de nuestra iglesia que los que están afuera. Los obstáculos para la fortaleza y el éxito son mucho mayores provenientes de la iglesia misma que del mundo. No lo digo yo, te lo dice Mensajes Selectos. Tomo 1, 122. No te lo estoy diciendo yo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que aquellos que profesan guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús harán más que cualquier otra clase para promover y honrar con sus vidas consistentes, con su ejemplo piadoso y su influencia activa la causa que representan. Pero, ¿con qué frecuencia los profesos defensores de la verdad han resultado ser el mayor obstáculo para su avance? ¿Se han dado cuenta
Muchas personas te dicen, no hable de bestia, ese lo está poniendo Satanás cuando te sale con eso. La incredulidad consentida, las dudas expresadas, las tinieblas acariciadas, alientan la presencia de ángeles malos y abren el camino para la realización de las maquinaciones de Satanás. ¿Y qué mejor que agarrarnos fuera de base si eliges líderes para que digan no hablen de esos temas aquí? ¿Saben por qué no quieren hablar de esos temas? Porque le bajaron ley de arriba diciendo que no hablen de esos temas para no encontrarse problema con la Iglesia Católica. Pero el conflicto de los siglos es claro y te lo dice claramente. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. La palabra vela en inglés se dice watch, o sea que es la palabra de vigila. Bienaventurado el que vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué hay con la segunda bestia? Recuerden que es la segunda bestia la que le da el poder a la primera bestia y la que hace que el que no adore a la primera bestia sea muerto. El que no tenga la señal de su número, de su nombre o de su marca sea muerto. Es la segunda bestia la que provoca eso, pero constantemente nos enfocamos solamente en el dragón y en la primera bestia. ¿Son malos? Claro, claro que sí. Pero recuerden que hay una triple alianza y la segunda bestia no es menos malo que la primera. La primera fue mala en la Edad Media, pero esta vez nos dice que la segunda será peor todavía, porque la segunda obedecerá lo que le dirá la primera. Vamos a seguir. Esto es la revista Forbes. Ellos hablan aquí de los millonarios, de los pastores más millonarios del mundo. ¿Y a quién tenemos aquí? Aquí tenemos a TV Joshua. Vaya. Dice Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen milagros. Ellos van a hacer milagros, pero tenemos que ver. No dice Isaías 8:20 a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no hay luz en ellos. Entonces son profetas falsos porque niegan la ley de Dios. Dice Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen milagros, que van a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El conflicto de los siglos, página 624, se levantarán personas que pretenderán ser el mismo Cristo y reclamarán el título y la adoración que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán milagros maravillosos de curación y profesarán tener revelaciones del cielo que contradicen el testimonio de las escrituras. Es así. ¿Cuántas personas hay? Ah, no, yo me baso en el espíritu. ¿Qué espíritu te va a basar? Te va a basar tú. Tú te tienes que basar primero en la palabra de Dios. Y si hay un espíritu que te está haciendo cosas que no están de acorde con la palabra de Dios, el espíritu que tú tienes es el espíritu de Satanás y no el espíritu de Dios. Porque todo tiene que ir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Dios nos ha dado la palabra de Dios. Y si lo que usted me va a decir no está de acuerdo a la palabra de Dios, es falso y viene de Satanás. Pero el pueblo de Dios no se dejará engañar. Oiga lo que dice la profeta de Dios. Las enseñanzas de este falso Cristo no están de acuerdo con las escrituras. Su bendición se pronuncia sobre los adoradores de la bestia y su imagen. La misma clase sobre quienes la Biblia declara que la ira pura de Dios será derramada. No lo digo yo, lo dice el conflicto de los siglos y también lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Dios, porque lo que la profeta dice, lo dice también la Biblia. Lo que la Biblia dice, también lo dice la profeta. Por eso le creo a Helen White, porque de acuerdo a la Biblia, ella pasa el filtro. Aquí dice, no voy a leer todo esto, solo voy a leer la parte que está en rojo. Dice TV Joshua, él dice que fue un enviado de la tierra para salvar al mundo. ¡Qué blasfemia acaba de decir este señor! Murió el mismo año que él estaba apoyando los pinchazos. ¿Será que habrá muerto de los pinchazos? ¿Saben qué? Todavía no se sabe de qué murió. Y murió ese mismo año, en el 2021, cuando él estaba apoyando los famosos pinchazos. Afirmó, la persona divina
En mí puede hacer un millón de cosas simultáneamente. Puedo aparecerme a miles de personas en sueños en cualquier parte del mundo para liberarlas de sus enfermedades, problemas y aflicciones. Oigan, qué blasfemia. Este se está poniendo como si él fuera Cristo. Si él puede aparecerle a muchas personas a través del sueño y liberarla de sus enfermedades. Aquí dice, confía en la palabra de Dios y no en milagros. Jesús dijo en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay uno mayor que Juan el profeta. ¿Alguien me puede buscar un milagro que hizo Juan el profeta? ¿Verdad que no? Pero Jesús dice que ha sido el mayor profeta, que no se ha levantado uno nacido de mujer como Juan el profeta. ¿Por qué? ¿Qué Jesús nos quiere decir ahí? Que la iglesia verdadera no es esa que está haciendo muchas señales por todas partes y milagros. Claro, eso vendrá cuando se derrame la lluvia tardía y la iglesia verdadera hace milagro. Porque yo soy consciente, yo he visto milagro, he visto cómo Dios ha respondido cosas. Cosas que yo no esperaba. No voy a contarla para no perder más tiempo. Pero Dios hace milagro constantemente, lo único que no son tan famosos y no se están grabando en cámaras como muchos de estos televangelistas. ¿Y saben algo? Si ustedes miran esto bien, sabrán que a este señor lo crió su tío y su tío era musulmán. De hecho, se cree que él fue un discípulo de su tío. Hay afirmaciones bien fundadas de que fue un discípulo del líder espiritista e ocultista nigeriano llamado Olumba Obu, el llamado único jefe espiritual del universo. Este brujo, que afirma ser el Espíritu Santo encarnado, tiene un ministerio mundial que es una mezcla sincrética de fe cristiana, religiones animistas, hinduismo, especialmente la reencarnación, e Islam. Aquí pueden ver el profeta T.B. Joshua, la casa familiar donde él nació y donde él se crió. Miren qué casa. Y miren su casa con la que él murió. Observen. Un hombre totalmente millonario. Cuando la Biblia habla de que se irán detrás de esos espíritus que salieron a forma de ranas por la gran maravilla que harán en la tierra y los grandes prodigios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Me entré a la página del Islam. Preguntas y respuestas. Y busqué sobre el Espíritu Santo, sobre el Islam, que ese es el espíritu que dice este señor que tiene, T.B. Joshua. Y como él fue criado con un tío que pertenece a la religión del Islam, quise saber sobre eso. Entonces dice aquí en el Corán 2:87, un estrato. Dicen ellos, les dimos a Jesús, el hijo de María, señales claras. Y lo fortalecimos con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dicen ellos aquí. En respuesta, según el Corán, el Espíritu Santo, Ruh al-Qudus, es Jibril, la paz sea con él. Jibril es el ángel Gabriel. Dice aquí, esos mensajeros, preferimos a algunos de ellos a otros. A algunos de ellos, Alá habló directamente. A otros los elevó a grado de honor. Y a Isa, así le dicen a Jesús, el hijo de Mariam, o sea, el hijo de María, les dimos prueba y evidencia claras y lo apoyamos con Ruh al-Qudus, Jibril, o sea, que apoyaron a Jesús con el Espíritu Santo. Esto no se limita solo al Mesías. Otros también recibieron apoyo de esta manera. Según otro informe, Ruh al-Qudus estará contigo mientras defienda a su profeta. ¿Y saben de cuál es ese profeta que están hablando? ¿El profeta mayor? Ellos dicen que Jesús fue un profeta, pero un profeta menor. A Mahoma. Ellos cuando dicen el que defienda a sus profetas se refieren a Mahoma, no a Jesucristo, porque para ellos el gran profeta ha sido Mahoma. Que el confiable Ruh, Jibril, Gabriel, el Espíritu Santo, Gabriel, ha hecho descender sobre tu corazón, oh Mahoma, al-Shaura 26. Quien sea enemigo de Jibril, o sea Gabriel, que muera en su furia, porque en verdad él lo ha hecho descender al Corán, me refería al Corán ahorita, a tu corazón. ¿Se dan cuenta lo que dice esto? Esto viene del Islam. Eso es lo que ellos creen. Ahora veamos, ¿cuál es ese espíritu del Islam? ¿Y se parece ese Espíritu Santo del Islam a el que tienen los pentecostales y el que tienen muchas ramas carismática? Vamos a ver. Si ustedes ven este flyer, este anuncio aquí, ¿a qué se le parece?
¿No se le parece a un flyer, a un anuncio pentecostal o de esas religiones? ¿Verdad que se le parece? Déjeme decirle que este es un flyer que viene de la religión del Islam. Sí, ellos también tienen su Espíritu Santo y hacen milagros también. Aquí dice Healing Stream, Corriente de Sanación, Festival de Milagros, Temporada 7. Ellos también tienen su Espíritu Santo y también hablan en lengua y también tocan y la gente cae. ¡Qué parentesco! ¿Se dan cuenta cuando la Biblia habla de que de la bestia y del dragón y del falso profeta salieron tres espíritus a manera de rana? No se refiere nada más en el ámbito cristiano, se refieren a todas las religiones. Todas las religiones serán engañadas con estos movimientos. En especial, el protestantismo apóstata, que es donde mayormente se ven estas cosas y donde tiene su sede principal en los Estados Unidos. ¿A qué se le parece esto? ¿Verdad que se le parece a personas pentecostales orando y a personas de otras religiones carismáticas? Déjeme decirle que esas personas son musulmanes. Sí, ellos también reciben, entre comillas, el Espíritu Santo. Aquí dice, y esto viene de Wall Street Journal, esto ni siquiera es una página cristiana. Esto viene de un periódico secular. La competencia por ganar creyentes en África está transformando el cristianismo y el Islam. Aquí dice, en un continente donde está creciendo en población, se presentan enormes oportunidades para el cristianismo y el Islam. De ambas fe se están adoptando el modelo carismático de adoración de las tradiciones indígenas. Sí, porque esto viene de tradiciones indígenas. Esas bullas, esos saltos y tirarse en el piso y todo ese tipo de cosas viene de tradiciones indígenas. Que hay mucha gente que dice, no, esa es su cultura. Ninguna cultura. Esto viene de paganismo. Esto viene de Satanás. La cultura no está por encima de Dios. El Señor te reprenda si tú eres de lo que crees que la cultura está por encima de Dios. No, Él está por encima de toda cultura y Él no se debe adaptar a cultura. La cultura debe adaptarse a Dios y debe hacer lo que Dios dice. No Dios hacer lo que la cultura dice, porque el grande de todas las cosas, el grande de todo el universo es Dios, el que creó todo, el creador de los cielos y la tierra es Dios. Y a Él deben adaptarse todas las naciones del mundo. Esta es la Iglesia Católica. ¿Saben que en la Iglesia Católica también hay una corriente carismática? Aquí dice, The Holy Spirit has been given. El Espíritu Santo ha sido dado. Y citan Romanos 5:5. Sí, ellos también tienen eso. Y por si acaso, déjame decirte que hay un sacerdote también carismático que toca a las monjas y las monjas caen. Así como pasa en las otras religiones. Ahora tú me vas a decir, ¿este es el mismo espíritu de los pentecostales? Este espíritu hace lo mismo, también hay sanación aquí. Hay sanación aquí, hay milagros y hablan en lenguas y muchas cosas. Es el mismo espíritu de las tres ranas que han salido a engañar al mundo. Confíe en la palabra de Dios, no confíe en gente. Si alguien te viene hablando de una cosa, de un milagro o algo que no tenga que ver con la palabra de Dios, dígaselo claro, dígalo, mira, Satanás puede hacer milagro. Es muy bonito lo que pasó, es verdad, pero el diablo sabe tocar los corazones de la gente. Y más cuando se usan niños detrás de eso. Aquí también está el Papa en un evento carismático. Sí, claro que sí. Donde hubo un ecumenismo de todas las religiones del mundo. Papa Francisco dice, quienes insisten en mantener la verdad antes que predicar el evangelio siempre han amenazado a la iglesia. Sí, él está hablando contra esos predicadores que están en las redes sociales, predicadores como Walter, predicadores como el pastor David, predicadores como Esteban Bor, predicadores, todos los predicadores que salen en las redes sociales, a esos son los que están haciéndole la guerra, a esos que van en contra. No los que predican de amor y esas cosas, esos no. Eso él lo deja tranquilo, eso no le molesta, sino los que predican en contra de la gran ramera, los que predican el mensaje del tercer ángel, a esos son los que ellos se le oponen. Estos oponentes de Pablo argumentaron que incluso los gentiles tenían que circuncidarse y vivir de acuerdo con las reglas de la ley mosaica. Volvieron a celebraciones anteriores, aquellos que habían sido reemplazadas por el evangelio. Él está diciendo que el evangelio reemplazó la ley de Dios y reemplazó a los profetas y esas cosas. Los gálatas, por tanto, habrían tenido que renunciar a su identidad cultural. Oigan esto.
Él dice que los gálatas habrían que tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a las normas, prescripciones y costumbres propias de los judíos. O sea, que esto no es costumbre de Dios, esto son costumbres judaicas, según él. Y que la cultura está por encima de las leyes de Dios. No voy a seguir leyendo. Ahí él está hablando. Él dice que usan nuevos medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios nuevos de comunicación? Bueno, está Facebook, está YouTube y hay muchos otros. Aunque usan esto muchas veces para censurarnos. Este canal ha sido censurado muchas veces y ustedes lo saben. Y afirman firmemente que el verdadero cristianismo es aquel a que se adhieren e identificando a menudo con ciertas formas del pasado. ¡Oh! ¿No nos dice Jeremías? Leamos qué nos dice Jeremías. Así dice el Señor, parad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿A qué nos está mandando Dios ahí? A mirar las sendas antiguas. Pero aquí está el Papa diciéndonos que estos nuevos predicadores están hablando a menudo con ciertas formas del pasado y que la única solución a la crisis de hoy es volver atrás. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Él quiere ponerse por encima de la Biblia. Y dice, sigue diciendo Jeremías, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él y encontraréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos por allí. Dios nos manda las sendas antiguas, pero estamos diciendo, no caminaremos por ahí. Nos iremos detrás de las leyes que ha puesto la primera bestia, la segunda bestia y el dragón en su ecumenismo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Página 683, ustedes pueden verlo ahí. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir a la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. El que viene, al que se refiere Alice Bayliss, es Lucifer. Dice ella, me dedico nuevamente al servicio del que viene y haré todo lo posible para preparar las mentes y los corazones de los hombres para ese evento. No tengo ninguna otra intención de vida. Esto lo dice una sacerdotisa de Satanás, Alice Bayliss. Qué pena ver miembros de la iglesia adventista. Qué pena ver personas que aman a Dios, supuestamente, y no son capaces ni siquiera de dedicar 2 horas a quedarse en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Pero miren cómo esta sacerdotisa de Satanás dice, no tengo otra intención de vida. ¿Cómo me gustaría ver que todos nosotros, tanto las iglesias independientes como las que no son independientes, se unieran todas a proclamar el mensaje del tercer ángel y a decir, no tengo otra intención de vida? Pero qué lástima, no todos están en eso. Ambos los independientes ven a los de la conferencia como pecadores y los de la conferencia ven a los independientes como disidentes. O sea, aquí hay partidos políticos en estas cosas. Por eso yo no me baso en ninguno de los dos. Por eso miro a Cristo, miro a Jesús. Porque solo Él tiene vida eterna. Y Él habla de una iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y punto. Solo ese grupo, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice Alice Bailey en su libro La exteriorización de la jerarquía, los maestros de sabiduría se reúnen en conclave con humanos cada 25 de cada 100 años. Cada 25 años. De cada siglo, y la última vez que se reunieron fue en el 1925. Están programados para reunirse en el 2025. Eso lo dice la sacerdotisa de la ONU. En el 1800 lo dijo. O sea, se están programados para reunirse en el 2025. Se reunieron en el 1925. Ahora le toca reunirse en el 2025. Vamos a ir rápido. Aquí están los agentes que ella tiene para que preparen el camino del que viene. Todos conocemos estos agentes. Todos conocemos estos agentes y están trabajando fuertemente para eso. No se olviden que en la parte 2 también de esta serie, 2025 La Verdad Chocante, le hablé de la gran reunión prevista que tiene el Vaticano, su gran jubileo que será en el 2025. ¿Casualidad? Alice Bailey habla que se reunirán en el 2025 y el gran jubileo de la Iglesia Católica es el 2025. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? Yo no lo creo.
En sus declaraciones, el secretario general de la ONU, Guterres, destacó la clara voz moral del Papa sobre cuestiones que están en el centro mismo del mandato de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son del mismo Satanás. Usted es un mensajero de la esperanza y la humanidad, de reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana, dijo el secretario general de las Naciones Unidas del Papa. Alice Bailey dijo que en el 2025 los espíritus se comunicarán personalmente con los seres humanos. Eso está en su libro, La Externalización de la Jerarquía. Oigan esto, el que viene, supuestamente el Mesías, el que viene, él reconoce y ama a aquellos que no son cristianos, pero que conservan su lealtad a sus fundadores, el Buda, Mahoma y otros. ¿Se dan cuenta cómo todo esto, de dónde viene Mahoma? Viene del Islam. Dice, no le importa lo que sea la fe si el objetivo es el amor a Dios y a la humanidad. ¿Se dan cuenta? Para aquellos que hablan, no hable de todas estas cosas, habla del amor. Déjame decirte que la sacerdotisa de Satanás también dice lo mismo. No le importa lo que sea la fe si el objetivo es el amor a Dios y a la humanidad. Si los hombres buscan al Cristo que dejó a sus discípulos, oigan lo que dice aquí, hace siglos, no reconocerán al Cristo que está en camino de regresar. Ah, ¿se dan cuenta lo que está diciendo esta señora aquí, esta bruja? Él reaparecerá y guiará a la humanidad hacia una civilización y un estado de conciencia en el que las correctas relaciones humanas y la cooperación mundial por el bien de todos será la nota clave universal. Vamos a seguir, no me puedo quedar esto. Aquí pueden ver todas las instituciones de las Naciones Unidas. Pueden ver que aquí está la Organización Mundial de la Salud. Vuelvo y les repito, en el 2025 es el gran jubileo de la Iglesia Católica. Santa Sede e Italia celebran encuentro bilateral sobre el jubileo en 2025. Se está produciendo un gran y nuevo movimiento y se está produciendo una nueva interacción y un juego tremendamente mayores. Esto continuará hasta el año 2025 después de Cristo. Durante los años intermedios entre ahora y entonces, o sea, ella está hablando desde el 1800 para acá hasta el 2025, dice ella, que verán ocurrir grandes cambios, y no estamos viendo grandes cambios, y a gran escala en la Asamblea General de la Jerarquía. Ellos tienen también su jerarquía masónica, donde Jesús, como yo le dije, simplemente era un profeta de jerarquía menor a Mahoma y a muchos otros, según ellos. Realizada como es habitual cada siglo en 1925. Pueden ver todo eso ahí. No le voy a leer todo. Ya le mostré eso. Si quieres saber más de Alice Bailey, hablé sobre ella y de Elena Blavatsky más abundante en la parte 1. En la parte 1 pueden encontrar todo concerniente a ellas dos. Dice, hoy los seres humanos en su conjunto son tan fuertemente invocadores que toda la dirección de la vida de la jerarquía y sus planes hasta la fecha han sido objeto de cambio. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, ella dice en una parte que en aquellos tiempos donde ella estaba viva, la humanidad no estaba lista para recibir a los demonios, para recibir al que viene. Pero ahora, en el 2025, ya la humanidad está madura para recibirlo. Claro que está madura. Ya le mostré en la parte 2 todos los demonios que entran en las personas, incluso en las iglesias. Busque la parte 2 y tendrá más noción de lo que le quiero decir con esto. Como el tercer planetario, la humanidad ha llegado ahora a un punto de desarrollo inteligente. Ellos dicen que ya está preparada. Vamos a seguir. Aquí está la nueva era. Espera a su Mesías en el 2025. Y claro que sí, todos saben lo que pasó este año en Boston. Miren, esta fue una persona en una iglesia de Satanás, donde ella agarra la Biblia y la rompe delante de todos. Y estamos hoy aquí desafiando su asedio y destruyendo sus símbolos de opresión.
por eso que ella dice que ya el mundo está preparado para recibir al que viene. Pero el mundo no sabe que el que viene es Satanás. Dice, el general de la Fuerza Aérea predice una guerra con China en el 2025 y les dice a los oficiales que se preparen disparando un cargador a un objetivo y apuntando a la cabeza. Dice él, espero estar equivocado, mi instinto me dice que lucharé en el 2025, dijo el general Mike Minihan en un memorando enviado a los oficiales que comanda y obtenido por NBC News. Una gigantesca tormenta solar podría destruir internet en la Tierra en el 2025. Todo se trata del 2025. ¿Qué vendrá en el 2025? Científica de NASA cree que en el 2025 habrá indicios de vida alienígena. La NASA apoyará al gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de ovnis y vida extraterrestre. Sabemos que los extraterrestres son ángeles caídos. Oh, ahora la NASA quiere apoyar al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitan creer que son extraterrestres y no demonios para que los reciban. Los ovnis son ángeles caídos. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Lucas 10:18. Grandes señales y prodigios. En los últimos días, por parte de los ángeles rebeldes para atraer a las personas con esas experiencias estarían conectadas con creencias derivadas de conceptos no bíblicos como la inmortalidad del alma y el contacto directo con seres de afuera de la tierra. Es lo mismo, esos que creen en muertos y esas cosas, y en demonios, es lo mismo que crean en extraterrestres y esas cosas. No son ángeles de Dios, son seres caídos. Esto viene de la página del Director Nacional de Inteligencia. Eso son los Estados Unidos. Quiero que tengan esto muy presente. Esto no son cosas que me invento yo. Estos son personas de alto poderío en la nación que dicen estas cosas. Vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Esto ya lo publicaron en el 2008, el 20 de noviembre. Dice, de aquí al 2025, Rusia, Ucrania, Italia, casi todos los países del este se espera que Europa y Japón vean sus poblaciones disminuir en varios por ciento. Estos descensos podrían aproximarse o exceder el 10% de la actual población de Rusia, Ucrania y algunos otros países de Europa del Este. Dice aquí, Global Trends 2025, un mundo transformado. Esto ellos lo escribieron el 20 de noviembre del 2008. ¿Qué sabían ellos? ¿Sabían ellos que vendría una guerra entre Rusia y Ucrania en el 2008? ¿Sabían que países como Japón y Italia, que es lo que meten aquí, vamos a ver, Italia, sufrirían una despoblación masiva en el 2025? ¿Qué sabían estas gentes que nosotros no sabemos? Sigamos. Why has Italy suffered so badly during the pandemic? ¿Por qué Italia ha sufrido tan duramente durante la pandemia? Eso no lo digo yo. Y eso está en la página del World Economic Forum. Y si usted se va a la estadística de la muerte por COVID, notará que entre los tres países, Italia está, me parece que en el número 2 del mundo. Oh, pero ¿qué sabían estas personas que ya en el 2008 estaban prediciendo esto? Veamos. Japón ofrecerá más de 7.000 euros por hijos a las familias que decidan mudarse fuera de Tokio. Japón le está pagando más de 7.000 euros por hijos. ¿Qué sabían estas gentes que en el 2008 estaban prediciendo esto? Y esto es algo de ahora, esto es una noticia del 2023. ¿Qué sabían estas personas? Sigamos. La sensación. La próxima bomba despobladora de los Estados Unidos. Dice aquí, pregúntele a cualquier administrador de una universidad mediana qué es lo que le quita el sueño y le dirá 2025. ¿Por qué 2025 le quita el sueño a los administradores de una universidad mediana? Supuestamente, si siguen leyendo, es por una despoblación que habrá en la Tierra. La bomba de tiempo de la despoblación a la que se enfrenta Occidente está a punto de explotar.
Se espera que las muertes superen a los nacimientos en el 2025 y pronto se necesitarán nuevas políticas para hacer frente a al envejecimiento de la población. Dice aquí Elon Musk que se espera que las muertes superen los nacimientos a los nacimientos en el 2025. ¿Saben que ya está superando las muertes a los nacimientos ahora mismo en este año? Yo te voy a mostrar eso. ¿Por qué Satanás quiere reducir la población a 500 millones de personas en el mundo? ¿Será que Satanás no tiene suficientes demonios para controlar a todos los seres humanos? Dios nos tiene un ángel acompañante a cada persona. Puede que Satanás no pueda poner un ángel caído en cada ser humano, ya que a veces le toca enviar legiones a un solo ser humano para poderlo controlar. Eso es una teoría que me llega. Erigidas anónimamente en Georgia en 1980, cinco enormes losas de granito que pesan en total unas 100 toneladas se alzan y representan una enfermiza esperanza de que el 85% del mundo morirá pronto, salvando así el planeta de una destrucción segura. El mandamiento superior dice: mantener a la humanidad menor de 500.000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza. El segundo mandamiento dice: guiar la reproducción sabiamente, mejorando la actitud y la diversidad. ¿Por qué te dice guiar la reproducción sabiamente, mejorando la actitud y la diversidad? ¿Será que hay productos que están dejando a las personas estériles? Esto encaja perfectamente con el credo de Adolfo Hitler de crear una raza superior, integrada únicamente por personas blancas con cabello rubio, sin defectos de nacimiento y con muchos músculos, y al mismo tiempo eliminar a todos los demás que eran una carga para la sociedad, lo que significa que cuidar de ellos les cuesta a la economía dinero extra, incluidos los negros, los judíos, cualquier persona con discapacidad y las personas con problemas mentales, incluidos los niños. Todo esto fue entonces por el bien común, tal como dicen que lo son ahora los pinchazos. La disminución de la población cambiará el mundo para mejor. Vaya, y esto sale de una página científica americana. Aquí lo pueden buscar, esto no lo digo yo. Y esto fue publicado el 4 de mayo de este año. Dice: la disminución de la población cambiará el mundo para mejor. Un futuro con menos gentes ofrece mayores oportunidades y un medio ambiente más saludable. Esto viene de verdad. Hay muchas personas que no le prestan atención a esto. Pero esto viene de verdad y esto es una página científica americana. Ahora, ¿qué dice Génesis 1:28? Y Dios los bendijo y les dijo: Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. ¿Será que Dios se equivocó cuando dijo fructificad y multiplicaos? ¿Que estos locos están diciendo que un mundo con menos gente será mejor? No, el diablo quiere menos gente, como ya le había dicho ahorita. Yo creo que es que él no puede controlar a tantas personas. Y como él no puede controlar a tantas personas, aparte de que él es malo y malvado, busca matar a la mayoría de las personas de este mundo. Y es por eso que la Biblia dice que si Jesús no intercede, si no acorta los tiempos, no quedaría un humano en este mundo. Dice aquí: ¿cómo colapsará Estados Unidos para el 2025? ¿Y cuándo se publicó esto? El 6 de diciembre del 2010. Ya estaban hablando del 2025. Ahora miren esto. ¿Un aterrizaje suave para Estados Unidos dentro de 40 años? No apueste por ello. La desaparición de Estados Unidos como superpotencia mundial podría llegar mucho más rápido de lo que nadie se imagina. Si Washington sueña con el 2040 o 2050 como el fin del siglo estadounidense, una evaluación más realista de las tendencias más internas y globales sugiere que en el 2025, dentro de solo 15 años, porque esta publicación viene del 2010, a nosotros podríamos decir 2 meses y algunos días, todo podría haber terminado excepto los gritos. No lo digo yo. Y quiero que tengan bien pendiente este artículo. Este es un artículo publicado el 6 de noviembre del 2010. Pero veamos esto. Aquí dice V-Sync. ¿Qué significa V-Sync? Grandes pensamientos. Vamos a ver. Y este es un artículo que fue publicado también en el 2017. El pastor Jeremiah Davis habló sobre esto. Y me pareció interesante y quiero mostrárselo también aquí. Dice: ¿por qué la caída del imperio estadounidense ocurrirá en el 2030?
El historiador Alfred McCoy explica por qué el poder estadounidense está llegando a su fin y expone su visión para el nuevo orden global. El siglo estadounidense, proclamado tan triunfalmente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, puede que ya esté hecho jirones y descoloriéndose en el 2025. Y salvo que se le señale con el dedo, podría haber terminado en el 2030, escribe McCoy. Entonces dice así, recuerden lo que, ¿cómo se llama esta página? Grandes Pensantes. Dice aquí, el historiador escribe que todas las tendencias negativas que azotan a Estados Unidos ahora, eso fue en el 2017, empeorarán probablemente mucho y crecerán rápidamente ¿para cuándo? En el 2020. Déjame decirle algo, ¿no pasó nada en el 2020? ¿Cambió el mundo en el 2020? Todos sabemos que sí. Todos sabemos que sí, con la pestilencia 19. Claro que sí. Y dicen ellos, y alcanzará una masa crítica a más tardar en el 2030. Ellos pronosticaron en el 2017 que en el 2020 pasaría algo y pasó. Ahora están hablando del 2030. Y también están diciendo que habrán jirones y descolorizamiento en el 2025. Y salvo que se le señale con el dedo, podría haber terminado en el 2030. Sigamos. ¿Será que vendrá la AI y tomará el puesto de los humanos? No sé. Ustedes saben que Satanás quiere crear. Y él está creando a través de estos robots. Ya lo hacen que parecen humanos. Faith Happens, dicen ellos, esta es una página cristiana no adventista, y dice, 2025, el año que los esenios y Enoch predijeron que comenzaría la era final cuando venga el Mesías, no lo estoy diciendo yo. Las voces antiguas distintas de los profetas hebreos predijeron que la gran tribulación comienza en el 2025. Yo no sé, porque Dios es el que tiene el control del tiempo. Puede ser, como dice el pastor Jeremiah Davis, puede ser más o menos. Pero desde que estamos en el borde de los 6.000 años, estamos al borde de eso. La Organización Mundial de la Salud avanza a toda velocidad con los planes para un control total sobre la atención sanitaria global. Así como sobre el agua. Sí, porque ahora quieren privatizar el agua en los países. Así es. Los alimentos, los viajes, el transporte marítimo, los cultivos, la energía y todos los demás profetizado en el libro de Apocalipsis. Saben, a él no le permitieron muchos países tomar el control porque él quería que le dieran el control de cerrar un país. Cuando ellos planearan una pestilencia, cerrar el país y muchos países no se lo permitieron. Él hace un comentario algo enojado y dice, cuando la próxima pandemia llegue a nuestra puerta y lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa, dijo. No podemos dejar esto en el camino. Si no hacemos los cambios necesarios, ¿quién lo hará? Dios lo puede hacer. ¿Quién se cree usted? Más grande que Dios, Dios lo puede hacer. Y añadió, persiste la amenaza de que surja otro patógeno con un potencial aún más letal. Eso nos lo dicen todo el tiempo. Esto fue del mismo diablo. Me agrada que veo personitas que se tomaron ese pinchazo, pero ellos no sabían, eran inocentes. Y Dios, yo sé que los sana. Pero hubieron otros que sabiendo esto sí lo hicieron. E incluso van más lejos. Algunos no tienen ni siquiera la suficiente humildad para admitir que se equivocaron. Porque tienen el orgullo y el diablo metido tan dentro de su corazón que ni siquiera tienen la humildad de decir sí, nos equivocamos en promocionar estas cosas. ¿Recuerdan del libro que le hablé en la segunda parte de Josh Peck?
las profecías perdidas de Qumran, 2025 y el final de la era del hombre. Dice, ¿quién podría haber imaginado cuánta influencia tendrían los escritos de un grupo misterioso de profetas y escribas cientos de años antes de Cristo en nuestra comprensión de la profecía de los últimos tiempos? Resulta que mucho de los que nos han enseñado sobre Israel en el primer siglo está incompleto. Había de hecho creyentes judíos que sabían exactamente qué esperar del Mesías venidero, que Él sería Dios en la carne y moriría por nuestros pecados. Si predijeron con precisión la primera llegada de Jesús, ¿qué dijeron acerca de su pronto regreso? En este innovador libro aprenderá cómo un antiguo calendario judío predice el 2025 como proféticamente significativo. Qumran, también deletreado como Qumran, región en la costa noroeste del Mar Muerto, notable desde el 1947 como el sitio de las cuevas donde primero se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Esas son profecías que hablan del 2025. Pero no solo Josh Peck, en su libro The Lost Prophecy of Qumran, habla de esto. También Thomas Hunt, en Safe Gaze, habla del espíritu de las edades. Recuerden que el dólar dice Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de las edades. Y él, en su libro, hablando sobre los fundadores de Estados Unidos, dice: antes y después de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos estaba y ahora está nuevamente en una trayectoria intencional para cumplir lo que el famoso masón Nancy Harp describió como el destino secreto de América. El libro de Hall incluye la futura subordinación nacional y mundial al dios de la masonería, una deidad que la mayoría de los estadounidenses no se imaginan al recitar el juramento de lealtad a una nación bajo Dios. Desconocido para la mayoría de los estadounidenses y ciertamente para muchos cristianos es el hecho de que el gran sello de los Estados Unidos es una profecía escondida a simple vista por los padres fundadores durante más de 200 años, prediciendo el regreso de este aterrador dios demoníaco que toma el control de la tierra en el nuevo orden de las edades, Novus Ordo Seclorum. ¿Ustedes creen que fue por casualidad que pusieron eso en el dólar? Novus Ordo Seclorum. Ellos sabían de este tiempo que vendría, donde habría un nuevo orden mundial. Esta entidad sobrenatural era conocida y temida en la antigüedad por diferentes nombres. Oigan los nombres de esta entidad en la antigüedad: Apolo, Osiris. ¿Y qué nombre vemos aquí? Baal. Baal, recuérdense que esos son nombres de Nimrod también. Y Baal es el nombre de uno de los dioses también que se adoraba en el domingo. Y aún otros como Nimrod. Dice, es un agente invisible, una fuerza o un demonio que domina las características de una época dada en la historia mundial. Satanás está en la historia mundial. ¿Ustedes creen que es casualidad que la cópula de San Pedro, la cópula de San Pablo y aquí tenemos el Capitolio de los Estados Unidos se parezcan tanto? ¿Ustedes creen que es casualidad esto? Mírenlo por ustedes mismos. Esto no es casualidad, mis hermanos y hermanas. Pronto viene una gran catástrofe a este mundo y debemos estar preparados con nuestro amado Señor Jesucristo. No tenemos que temer a nada de esto. Tenemos que temer a salir de su mano. Apocalipsis 13:11 dice: y vi otra bestia que subía de la tierra, ese es Estados Unidos, y tenía dos cuernos como los de un cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es que hace que adoren a la primera bestia? Es los Estados Unidos, que hace que adoren a Roma. Y sigue diciendo, y hace grandes maravillas. O sea, Estados Unidos hace grandes maravillas. ¿De dónde vemos esos grandes pastores y esos tres espíritus salir al mundo entero? Para nadie es un secreto que los protestantes más grandes del mundo se están en Estados Unidos. Las iglesias protestantes más grandes del mundo salieron en Estados Unidos. Incluso la iglesia adventista salió de los Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque la profecía todo indica que de ahí incluso también saldrá la primera ley dominical nacional. Y haces grandes maravillas, haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que tuvo poder para hacer delante de la bestia. ¿Quién hizo los milagros? Lo hizo la segunda bestia y lo hizo delante de la bestia, de la primera bestia. O sea que el protestantismo apóstata en sí está haciendo más milagro que la misma bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hicieran una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y para hacer matar a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. ¿Quién tenía poder para hacer matar a todos los que no adoraran la imagen de la bestia? Los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que la primera potencia mundial en armamento son los Estados Unidos. El impacto desproporcionado de la crisis climática en las comunidades LGTB, bueno, hay muchas letras ahí, no sé. ¿Ven cómo incluso la izquierda está en esto? Incluso la agenda LGTB, la agenda gay, está apoyando el cambio climático. Hay muchas de esas personas que ni siquiera creen que Dios existe y se están subiendo a este carro. Apocalipsis no miente cuando dice todos se subirían a esto. Esto viene de Green Matters. Dice, Gays de la Tierra y Eco Cures, cuatro organizaciones ambientalistas LGTBQ+, que matan. Exclusivo. Siéntete orgulloso de nuestro planeta apoyando a estas organizaciones LGTB ambientales y de cambio climático. Los gays de granola están marcando el camino hacia un mundo más bello, armonioso y limpio. Oigan eso. Oigan eso. Los sodomitas están marcando el camino hacia un mundo más armonioso y limpio. Hay que ver que Satanás tiene todos los medios de comunicación controlado. Y les repito, no se olviden de la segunda bestia. Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Todo esto vendrá del falso profeta. El falso profeta es quien iniciará con esta imposición del domingo. Es los Estados Unidos, la segunda bestia, quien impondrá una ley nacional dominical primero y luego se irá por todo el mundo. Pero es el protestantismo apóstata, como ya había dicho, el protestantismo apóstata, su sede mundial está en los Estados Unidos. Me gustó este artículo que citó el pastor Jeremiah Davy y quiero citarlo también. Le he puesto algo más. He buscado algunos versos para hablar sobre esto. ¿Saben qué? Yo vi comentarios de personas que dijeron que al yo poner a Hitler en la portada, eso produce miedo. ¿Que por qué el canal quiere producir miedo? Pero yo me pregunto. Dice Mateo 24 del 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso lo dijo Jesús. Y él está hablando de que viene un tiempo de angustia como nunca lo hubo, ni nunca lo habrá. Eso no te puede dar miedo. A mí me da esperanza eso, porque yo quiero ver a mi Cristo ya. Eso no te puede dar miedo, para nada te puede dar miedo. Y Daniel, Jesús estuvo citando a Daniel, Daniel 12:1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, ¿usted me quiere decir que Hitler es peor que Satanás? Porque déjame decirte, esto será peor porque el mismo Satanás será quien provoque esto. Él no usará un intermediario como Hitler para hacer sus fechorías. Él la hará él mismo. Así que si a usted esto le da miedo, es que no está preparado para morir por Cristo. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Así lo dice mi rey. Pero el que pierda su vida por mi causa, pero el que pierda su vida por el evangelio la salvará. Hitler dejó entretever siempre, tanto en su libro Mi Lucha,
Mein Kampf, como en su discurso que odiaba a los judíos y que no existía lugar para ellos en Alemania. Hitler avisó lo que él haría si llegaba al poder, pero los judíos no lo tomaron en serio. Y lo mismo está pasando con muchos adventistas y con muchos cristianos, porque no solamente son los adventistas, serán cristianos de todo el mundo. Todo el que espera a Cristo es un adventista. Cuando decimos adventista del séptimo día, hablamos de personas que esperan a Cristo y que guardan el sábado. No estamos hablando de un grupito allí que tiene la conferencia, ni de un grupito allí que tienen los independientes. No, estamos hablando de todos aquellos que buscan al Señor, que andan detrás del Cordero, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De esos estamos hablando. Y así va a pasar con muchos cristianos que no se toman esto en serio. Hitler, en el 1922, cuando ni siquiera estaba en el poder, dijo que él acabaría con todos los judíos, y los judíos no le prestaron atención a eso. En el 1938 en adelante, cuando estuvo en el poder, empezó a matarlos a todos. La historia le llama a esto el holocausto. Y hay muchos que tienen esto como algo pequeño. Pero cuando la Biblia te dice bien claro que será un tiempo de angustia cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, es porque la cosa es seria y debemos darle la seriedad que esto lleva. Si, como dice el pastor Jeremías David, si habrá un tiempo de angustia como el que nunca hubo, entonces tiene que haber una relación con Jesús como nunca la hubo. Si tú orabas 3 veces al día, ora ahora 10, porque esto ya se acaba. Miren lo que dice aquí. El nacionalismo cristiano es la mayor amenaza a la libertad religiosa de Estados Unidos. Y si ustedes no lo sabían, el nacionalismo cristiano es el que quiere imponer el domingo como día de descanso, también QAnon. Y esto viene de los republicanos. Ahora vamos a ver qué Helen White habla de los republicanos. Dice aquí, la experta en libertad religiosa Amanda Tyler, del Comité Conjunto Bautista para la Libertad Religiosa, analiza los últimos casos judiciales y las tendencias en libertad religiosa. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a modo de ranas. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen milagros, que van a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del Golfo, ¿saben por qué dice a través del Golfo? ¿Qué separa a Estados Unidos de Europa? Es un océano, a eso se le llama Golfo. Para tomar la mano del poder romano, cuando se extienda sobre el abismo para estrechar la mano del espiritismo, ¿se dan cuenta? No hay espiritismo ahora mismo en estos apóstatas, en estos pastores que hacen milagros y que dicen que la ley de Dios está abolida. Dice, cuando bajo la influencia de esta triple unión, ¿cuál es la triple unión? Ya hablamos de eso, la triple unión. El dragón, la bestia y la segunda bestia, que de ellos salen el espiritismo, o sea, tres espíritus a modo de ranas que engaña al mundo entero. Nuestro país repudiará todos los principios de su constitución. ¿No está repudiando ahora mismo la primera enmienda de la constitución? Dice, repudiará todos los principios de constitución como gobierno protestante y republicano. Tomarán medidas para la propagación de falsedades y engaños papales. Entonces podremos saber que ha llegado el momento de la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. ¿Por qué ella dice la obra maravillosa de Satanás? Porque es una obra maravillosa. Te tiene a la izquierda con el cambio climático y te tiene a la derecha, volvamos a Dios con todos los cristianos. Debemos volver a Dios. El país está muy mal. Este asunto de los cambios climáticos, este asunto de los pinchazos, este asunto de la agenda gay y todo este asunto, debemos volver el país a Dios y debemos guardar el domingo como día de descanso. Miren qué dice la primera enmienda. La primera enmienda establece que el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba su libre ejercicio.
protege la libertad de expresión, prensa, reunión y el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios. La segunda enmienda otorga a los ciudadanos el derecho a portar armas. Se fija que la primera enmienda es la libertad religiosa y eso es lo que habla aquí la profeta. Y el mismo Apocalipsis te lo dice, que repudiará todos los principios ¿de qué? De su constitución. Veamos esto, proyecto 2025. ¿Qué dicen los republicanos que ellos harán en los 180 días cuando ganen? Sacaron este proyecto 2025. Veamos qué ellos dicen. Dicen, no basta con que los conservadores ganen las elecciones. Si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos tanto una agenda de gobiernos como las personas adecuadas, lista para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. Las acciones de los políticos liberales en Washington han creado una necesidad desesperada y una oportunidad única para que los conservadores comiencen a deshacer el daño causado de la izquierda y construyan un país mejor para todos los estadounidenses en el 2025. Este es el objetivo del proyecto de transición presidencial 2025. El proyecto se basará en cuatro pilares que, en conjunto, allanarán el camino para una administración conservadora eficaz, una agenda política, personal, capacitación y un manual de estrategias de 180 días. Eso lo dicen los republicanos, que cuando ellos lleguen al poder harán eso. Y déjenme decirle que los republicanos tienen la mayoría para ganar. No sé quién gane, pero ya sea que ganen los republicanos o ganen los demócratas, esta agenda va. Si ganan los republicanos, van con Volvamos a Dios y pongamos el domingo como día de descanso. Si ganan los demócratas, van con Guardemos el domingo climático. Y esta es la obra maravillosa que dice Helen White, donde Satanás tiene a todos agarrado. Este es el manual de estrategias de los republicanos de 180 días. Ellos dicen que en 180 días ellos tienen que tener todo esto listo ya. En 180 días. Y aquí está en inglés. Aquí está el proyecto presidencial de transición del 2025. Yo lo busqué. No se imaginan todas las páginas que esto tiene. Este manual tiene 920 páginas. Lo interesante de este manual está en la página 588 y 589. Aquí yo la traduje para ustedes. Vamos a leer esto. Dice, proyecto de transición presidencial 2025. Descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso y hasta hace muy poco la tradición judeo-cristiana buscó honrar ese mandato mediante principios morales y legales, regulación del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que familias y comunidades disfruten del tiempo libres juntas, en lugar de tener individuos atomizados, y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día comunitario de descanso se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. El Congreso, oigan bien, recuerden que la ley dominical viene del Congreso. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de feria, ley de normas laborales, exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y la mitad por las horas trabajadas en sábado. Ese día por defecto sería el domingo. O sea, te están diciendo claramente, cuando ellos dicen sábado, dicen que el día por defecto será el domingo. Cuando ellos te hablan de descanso sabático, no crea que se están hablando del sábado. Están hablando del domingo. Excepto para empleados con una sincera observancia religiosa del sábado en una hora diferente. Por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Ahí se están refiriendo a quiénes. A todos los adventistas. Y bueno, no sé si los judeos cristianos hacen lo mismo a la puesta de sol. No lo sé. Si es así, también se están refiriendo a ellos. Y a todos los que guardan el sábado de puesta de sol a puesta de sol. La obligación se transferiría a ese periodo en su lugar. Casas de culto al número limitado. O sea que te darán una exención, pero no a todos. No a todos. Y recuerden que la ley dominical, dice el conflicto de los siglos, en su primera etapa será así. Será que ellos primeramente tendrán su domingo de descanso, pero también dejarán el descanso a los de las demás iglesias que guarden su sábado de descanso. Pero es luego cuando ellos van a decir no, solo tienen que tomar este solo. Solo tienen que descansar en el domingo
y no en su sábado. Y es ahí donde vendrá la gran persecución. Entonces dicen ellos, ese día por defecto será el domingo, excepto para empleadores con una sincera observancia religiosa del sábado en una hora diferente. Por ejemplo, desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La obligación se transferirá a ese periodo en su lugar, casas de culto al número limitados. En la medida en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA y empleadores legalmente requeridos para operar las 24 horas del día como hospitales y socorristas, ellos estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otros modos estarían exentos de horas extras. Cuando el pastor Emmanuel publicó sobre esto, recuerdo que una señora dijo, la verdad es que yo no creía que yo viviría para ver la ley dominical. Algunos dirán, nadie sabe cuándo se va a imponer la ley dominical. Brother, aquí te lo está diciendo el Congreso de los Estados Unidos. Algunos dirán, estás poniendo fecha. No estoy poniendo fecha yo. Vaya al Congreso de los Estados Unidos y dígale que no ponga fecha, porque ellos son los que tienen este proyecto de 180 días llamado Proyecto 2025. Son ellos. Y es de ahí donde dice la profecía, tanto Apocalipsis 13 como el conflicto de los siglos, de donde saldrá la primera ley dominical nacional. Así que hermano, nosotros estamos ante eventos, ante profecía cumpliéndose ante nuestros propios ojos, y algunos están durmiendo, y si usted está durmiendo se va a perder. Se va a perder. El plan de Dios es que no nos perdamos. Él nos pone entre la vida y la muerte, y nuestro Dios es tan bueno que te dice, mira, elige pues la vida para que viva. Dios no tiene término medio. Dios no es como algunos predicadores andan por ahí diciendo, bueno, nosotros le pusimos los pinchazos y le pusimos opciones para que tomen información informada. No, Dios te dice claramente, eliges la vida y vive, vete por aquí. Por eso me agrada como lo dijo Walter, que dijo bien claro qué había con los pinchazos. Me agrada como lo dijo el pastor Enrique. Me agrada como lo dijo el pastor Emmanuel. Eran claros, no venían con quedándose a media. Walter enfermó, entonces Dios puso en mi corazón hacer una serie sobre el 2025. Por eso le digo que cuando hago un tema sobre esto, tengo que leer mucho, tengo que investigar mucho, es mucha oración. Antes de hacer esto, yo le oro a ustedes antes de empezar, pero antes de empezar me arrodillo aquí en mi cama y le pido a Dios que me use. Porque sin Él yo no voy a poder hacer nada. Y ahora comprendo que el plan de Dios para que yo hablara sobre este año del 2025 y mentar a Blavatsky, mentar a Elena Alice Bailey, la ONU, toda esta serie que le he hecho, esta es la tercera serie, toda esta serie, ustedes saben que la segunda serie en Estados Unidos se prohibió, toda esta serie que le he hecho no ha sido en vano, es que nada de Dios es en vano, y Dios ha estado dirigiendo esto, porque este tema yo lo quise dar en un lugar el domingo pasado y se dañaron todos los equipos, y el pastor me dijo claramente, el enemigo está molesto por lo que tú estás mostrando, porque estos son los temas que a él le molestan. Testimonio para la iglesia, casi terminamos. Dice, así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue una señal para los judíos de la inminente destrucción de Jerusalén, que esta apostasía sea una señal para nosotros de que se ha alcanzado el límite de la paciencia de Dios, de que la medida de la iniquidad de nuestra nación está llena y de que el ángel de la misericordia está a punto de emprender el vuelo para no regresar jamás. Entonces el pueblo de Dios se verá sumergido en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas han descrito como el tiempo de angustia de Jacob. Los gritos de los fieles perseguidos ascienden al cielo. Y como la sangre de Abel clamó desde la tierra, así también hay voces que claman a Dios desde las tumbas de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cavernas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? El Señor está haciendo su obra, todo el cielo está en movimiento, el juez de toda la tierra pronto se levantará y vindicará su autoridad insultada. La marca de la liberación será puesta sobre los nombres que guarden los mandamientos de Dios, que reverencian su ley y que rechazan la marca de la bestia o de su imagen. Primera de Crónicas 12:32. Y de los hijos de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos, para saber lo que debía hacer Israel, sus jefes eran 200, y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. Dice,
Jeremías 8:7. Sí, la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, y la tortuga y la grulla y la golondrina observan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el tiempo del juicio del Señor. Jeremías 8:7. Siempre ha sido así, en la primera venida tampoco lo conocían. La primera venida, cuando vinieron los sabios del oriente, ¿qué dijeron ellos? Ellos ni siquiera sabían que Jesús iba a nacer. Ni siquiera. Pero se le mostró a los pastores del campo, como ya hablé sobre eso. A los pastores no de la ciudad, a los pastores del campo. Se le mostró y se le cantó en el cielo. Los ángeles cantaron. El Salvador del mundo había nacido. Entonces, pero los israelitas no lo estaban esperando. Y la iglesia, déjeme decirle, eran los israelitas. Así como la iglesia moderna de ahora somos nosotros. Y no lo estaban esperando. La cosa se repite. La cosa se repite nuevamente. El presente es una época de interés abrumador para todos los vivos, los gobernantes y estadistas, hombres que ocupan posiciones de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensantes. Dice ella, hombres y mujeres pensantes. Y aquí en Primera de Crónicas, ¿qué dices? Hombres entendidos en los tiempos. Ella dice, hombres y mujeres pensantes de todas las clases tienen su atención fija en los acontecimientos. Aquí habla, ¿entendidos en qué? En los tiempos, o sea, en los acontecimientos. ¿Qué suceden a nuestro alrededor? Están observando las relaciones tensas e inquietas que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se está apoderando de cada elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por suceder, que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Educación, página 179. El mundo, gentes que no conocen, que no estudian la Biblia, tienen noción de que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Y tú oyes cristiano diciéndole a los que hablamos estas cosas, amarillitas, alarmista. El Señor te reprenda, Satanás, mil veces. ¿Qué quieres? Que quitemos la vista de las señales que Dios nos ha puesto para ver lo pronto que está nuestro Salvador. A nosotros no nos va a agarrar como ladrón. Él dice que estemos atentos a las señales, para que ese día no nos atrape como ladrón. Atrapará como ladrón a los que no los esperan. Recuerden que hubieron 5 virgen que se durmieron, pero nosotros no somos de los que se duermen. En este canal, Escuela de Profetas, somos de los que estábamos despiertos, mirando las señales. Así vengan 1,000 y 1,000 y 10,000, diciendo que somos alarmistas, que estamos viendo los tiempos. No importa. Nos gozamos en ver los tiempos porque amamos a nuestro Jesús. Y así como el Padre salía toda la tarde a ver si su hijo, el hijo pródigo, volvía, así estamos nosotros mirando todas las señales para ver cuán cerquita está nuestro Salvador de venir. Esto fue publicado el 16 de agosto del 2018. Dice aquí, una teoría radical dice que las grandes crisis rehacen a Estados Unidos cada 80 años. Hombres pensantes, recuerden lo que dijo Helen White, hombres y mujeres pensantes, recuerden lo que dice el libro de Segunda de Crónica. La tribu de Isaacar eran gentes de hombres pensantes en los tiempos, conocedores de los tiempos. Una teoría radical dice que las grandes crisis rehacen a Estados Unidos cada 80 años. ¿La vida en Estados Unidos mejora en general con el tiempo o la historia realmente se repite? Más específicamente, ¿siguen azotando al país acontecimientos horribles cada 80 años? Esta es la sorprendente afirmación planteada por dos historiadores aficionados en los años 90. Lo que lo hace realmente digno de mención es que Stephen Bannon, el ex estratega jefe y arquitecto clave de la sorprendente victoria de Donald Trump en las elecciones del 2016, cree esto. Oigan esto, ese hombre cree esto. Sus predicciones contemplan un gran trastorno llamado el cuarto giro, que comenzó en los primeros años del siglo XX. El clima de ese evento ocurrirá alrededor del 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Todos sabemos qué pasó en el 2020. Y estas son otras personas y ellos publicaron. Recuerde que hubo uno que lo publicó en el 2017 y es de otra persona publicándolo en el 2018. Todos sabemos que en el 2020 se cambió el mundo con la pestilencia 19. Dice que ocurrirá en el 2020 y la resolución alrededor del 2026. Lo interesante es que el papado, todos saben que la herida del papado fue en el 1798, que recibió su herida.
La Biblia es maravillosa. Dios es maravilloso. Cuando uno estudia la Biblia y la compara con la historia, uno ve cómo Dios ha estado presente en todo. Pero hay algunas personas que quieren poner a Dios futurista. O sea, que todo ese tramo de la historia, Dios se desapareció y no estuvo ahí. No, Dios está cada día en la historia. Y está cada día en la historia de tu vida. Nada pasa desapercibido por tu vida. Él está ahí. Tú no te imaginas las cosas que Él quiere hacer en tu vida. Él no se pierde la mínima cosa, por más pequeña que sea, en tu vida. Porque déjame decirte, no pienses que hay muchas personas en el mundo y que Dios no tiene tiempo para ti. Porque hay más estrellas que personas y Dios a todas las llama por su nombre. Ahora, ¿cuánto más a ti que te creó con sus dedos, que eres su especial tesoro en esta tierra y por quien Él mandó a su hijo a morir? ¿Tú crees que no eres importante para Él? No te imaginas cuán importante eres para Dios. Él conoce tu historia. Él sabe por todo lo que tú has pasado. Él sabe por todas las cosas que tú le oras. Él sabe ese gran problema que te agobia. Él lo ve muchísimo más de lo que tú lo puedes ver. Y Él te dice, espera, hijo mío, espera, hija mía. Tu milagro viene en camino. Vamos a ver esto. Los últimos 80 años fueron en el 1945. Recuerden eso. Los últimos 80 años terminaron en el 1945. Vamos a retroceder. Me encantó cuando el pastor Jeremiah Davis hizo esto. Yo prediqué esto en una iglesia y los hermanos estaban súper contentos. Vamos a hacerlo de manera más pausada porque el hermano Jeremiah Davis habla rapidísimo. Entonces, como yo le doblo, porque no es solamente una traducción, es un doblaje, es mucho más difícil que una traducción todavía. Entonces, como yo le doblo, tengo que ir al ritmo que él va. Así que vamos a ver esto. Si retrocedemos 80 años de 1945, hace 1865, veamos qué pasó, guerra civil en Estados Unidos. Ahora vamos a quitar 80, vamos más para atrás. De 1865, vamos a quitarle 80 años, llegamos al 1785. ¿Qué pasó en el 1785? Veamos. La Revolución Americana. Este es el comienzo de la historia americana, donde sube de la tierra el cordero con dos cuernos, pero al final hablará como dragón. Estamos viendo que desde el 2020 empezó a hablar como dragón al obligar los pinchazos. Y no solo eso, al obligar que aceptemos la agenda LGTB. Vamos a sumar 1785, vamos a ponerle 80 años, nos lleva al 1865, como vimos ahorita. ¿Qué pasó en el 1865? Recuerden, la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, 1865 le ponemos más 80, ¿a dónde nos lleva? Al 1945. Bueno, aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta que cada 80 años pasa algo sorprendente en el mundo? Recuerden que en el 1945 fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 1945 más 80 años, ¿a dónde te lleva? Les recuerdo que 1945 fue la última fecha de 80. Nos lleva al 2025. Nos lleva al 2025. ¿Qué pasará en el 2025? Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. También 1945 fue la muerte de Hitler. Recordemos que Hitler mató a muchos judíos. ¿Y qué fue lo único que detuvo la matanza de los judíos? Cuando Estados Unidos entró en guerra con Alemania. ¿Y cómo se detendrá esta guerra que viene? Cuando nuestro amado Señor Jesucristo baje desde las nubes de los cielos con gran poder y gloria a rescatar a sus siervos. Y entre esos, yo espero que estemos tú y yo. Ellos están esperando su cuarto giro en el 2025. ¿Pasará algo? Si es así, sabré con exactitud que Dios me usó poderosamente para hacer la serie del 2025. La verdad chocante que le hice hace 2 meses, ya que ni siquiera sabía
que después de 2 meses saldría un proyecto llamado 2025 por el Partido Republicano de los Estados Unidos. 2025, esto se acabó. Dios ya quiere acabar con esto y estar con sus hijos. Dios tiene nostalgia de eso. Recuerden que Él se paseaba por el Edén para estar con Adán y Eva. Tenemos un Dios bueno que desea tener ese compañerismo de nuevo. El padre de la parábola del hijo pródigo salía todos los días a ver cuándo volvería su hijo. Nuestro padre piensa en ese momento todos los días y todos sabemos cómo se puso el padre del hijo pródigo cuando regresó su hijo. Su felicidad fue tan grande que olvidó todo lo que ese hijo había hecho. Dios hará lo mismo con nosotros. La sangre preciosa de Jesús nos ha dado el gran privilegio de estar al lado de Él y de nuestro Padre. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanas y hermanas. Como atalayas de Dios, ya dije que por ahí viene espada. Y usted decide si quiere obedecer o no. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigáis mis palabras, adviértele de mi parte. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz que Jesús habla aquí no es que tú entres en ecumenismo con Babilonia. Al contrario, eso es fornicación espiritual y no puedes ser amigo de Babilonia. No podemos predicarle a los católicos entonces, no estoy diciendo eso. Los que adoran a Dios entenderán lo que quiero decir. Dice el Salmos 141:5, que me hiere el justo será una bondad, y que me reprenda será un aceite excelente, que no me quebrará la cabeza, porque aún será también mi oración en sus calamidades. Cuando un justo te advierte las cosas, a mí muchas personas me dan muchos consejos, ustedes mismos, muchas personas de ustedes me han dado consejos que yo lo he tomado. Y me han ido de maravilla, créanmelo. Porque aquí no hay ningún sabelotodo. El único que lo sabe todo es Jesucristo. El que escucha consejos es sabio. El Salmos 90:12 dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Tenemos que contar los días. Eso es mentira de aquellos que no quieren que tú veas las señales. Tienes que contar los días. Que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría en Dios se basa en hacer, no en saber. Las iglesias están llenas de sabelotodo que no hacen nada. Dios quiere hacedores antes que oidores. Me han mandado mensajes diciéndome: ¿cuántos libros tú has leído del espíritu de profecía? Me dicen: yo antes de tu nacer ya yo era un teólogo. Y yo ni siquiera respondo. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice 1 Corintios 1:27. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No nos debe importar lo famoso que sea un pastor. Si él no va con una, si dice el Señor, deséchelo. No importa lo famoso que sea. Alégrate en el Dios de tu salvación y solo a Él sírvele. Serán tiempos como nunca ha habido. Entonces yo buscaré a Jesús como nunca lo he buscado. Dios es bueno, hermanos y hermanas. Jesucristo regresa. Dice Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, sin embargo, me alegraré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, hermanos y hermanas. Vamos a adorarle. Vamos a buscar a Dios de todo corazón, porque nuestro amado Redentor ya viene. No tenemos que tenerle miedo a lo que viene. Debemos temer a soltarnos de su mano. Oremos. Bendito y bondadoso Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Padre, gracias. Gracias mil y millones y billonésimas y infinidades de gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias a Dios porque me ha traído antes de que tú vinieras, Dios. He sido uno de los que ha llegado a la hora undécima, Señor.
y cuántas gracias te doy. Gracias te doy, Dios, por ser tan bueno, por ser un Padre misericordioso, por estar ahí en las buenas y las malas, por no abandonarme nunca. Gracias te doy, Dios, por los hermanos de Escuela de Profetas y aún aquellos, Dios, que no están suscritos también. Señor, sé con su familia, sé con ellos. Hay muchas personas que me envían mensajes para que llores por ellos, pero Señor, tú conoces cada oración. Respóndele de acuerdo a tu voluntad. Tú eres un Dios bueno, Dios, y tú no quieres que el ser humano sufra. En estos momentos, Dios, hay alguien en un hospital sufriendo, llorando, Dios, pidiendo que tú lo sane, confiando en ti. Señor, si es tu voluntad, sánalo, Dios, porque yo sé que no necesita ni siquiera pasar tu mano sobre esa persona. Solo lo piensa y ya es sano. Señor, te oro por cada personita que comparte estos mensajes. Estamos en los tiempos finales, Dios, y el mundo entero debe saber esto. Debemos vivir ya como que tenemos la lluvia tardía, o de lo contrario, no caerá sobre nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti, porque, Señor, somos ingratos y somos muy negligentes. Somos negligentes, Dios, y no le damos la importancia que estas cosas llevan. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar preparados y a preparar a otros. Cuida de nosotros, Dios. Vienen tiempos de angustias y algunos tienen miedo. Tienen miedo, Dios, porque temen perder sus vidas. Pero Dios, pon en nosotros tu verdadero amor, porque tu verdadero amor echa fuera el temor. Y si te amamos de verdad, estaremos dispuestos a morir por ti. Te lo rogamos, Padre eterno, Padre bueno, Padre santo. Tú eres tres veces santo y debemos ser santo. Debemos ser santo como tú, porque en las Escrituras no se dice tres veces es amor, tres veces es misericordioso. No, mi Dios, se dice tres veces santo. Ayúdanos a ser santo, Dios, a no distraernos con cualquier tontería. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.